Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Este domingo es un domingo especial, como todos, porque el tema que vamos a tratar es un tema por el que hemos pasado la mayoría de los mexicanos, y no lo digo de los mexicanos, de los latinos, y bueno, no digo de los latinos, de todos los seres de este planeta. De alguna forma, todos hemos jugado. Todos hemos jugado cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes y de grandes igual, siendo adultos, seguimos jugando. La vida en realidad es un juego. Es un juego importante, en algunas ocasiones trascendental, en otras divertido, pero este juego tiene muchas veces que jugarse con juguetes. Y los juguetes son parte de ese juego, ¿no? Y bueno, ya desde tiempos ancestrales, 5.000 años antes de que naciera Jesucristo, para mandarlo, para ubicarlo en eras, pero yo creo que desde el origen del hombre, pues en la creación de los inventos, decía por ahí Watson, ¿no? Que precisamente un aguacero como el que está cayendo hoy en la ciudad de Jalapa, metido en una cueva, meditando sobre la existencia y teniendo unos huesos delgados, se le ocurrió hacerle unas perforaciones y sopló y salió un sonido. Pudiera ser el origen de la música, pero también el origen de un juego. O sea, el experimentar cosas distintas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar del juego con María del Carmen Delfín, que está aquí con nosotros. Mari Carmen, muy buenas tardes. No, son buenos días porque es domingo en la mañana. Ay, bueno, sí, es que yo ya no sé ni qué dónde vivo. Jorge Enrique Escalona del Moral, ¿qué tal? Feliz Hola. domingo, Jorge Enrique. Hola, feliz domingo a todos y a todas. Qué gusto. Empezamos jugando con las palabras y con el tiempo. Muy bien. Y bueno, pues les dejo la palabra. Mari Carmen. Mari Carmen tiene un texto, que me lo mostró hace un rato, donde ella hizo una investigación sobre el juguete artesanal mexicano. Todo es válido. Podemos viajar en el tiempo, irnos al juguete artesanal mexicano, regresar a los orígenes del juguete. Y bueno, y de todo lo que tenga que ver con este tema tan interesante. Adelante, Maricarmen. Bueno, pues es un gusto, como siempre, como cada domingo, estar aquí con ustedes, con Enrique, con Alberto, y hoy tenemos, como ya lo explicó muy bien Alberto, el tema de los juguetes. Pues el juego es muy importante en la primera etapa de la formación, en la primera infancia, es algo fundamental. Los juegos son parte de la formación del conocimiento del mundo, de la sensibilidad, de todo lo que forma, es muy pedagógico, es todo lo que forma a los niños para prepararlos para que sean adolescentes y buenos adultos. Y bueno, el juguete, como se sabe, siempre ha existido desde la época prehistórica, de la época prehispánica, en la colonia cambiaron la forma de jugar y hasta estos tiempos todavía hace unos que será 40 años, los juguetes tradicionales mexicanos era lo que nosotros cuando éramos niños jugábamos. No estábamos invadidos por la tecnología, por los teléfonos celulares, por las tabletas, no estábamos tan pendientes de lo que pasaba en la televisión como ahora los niños están pues inmersos, distraídos con esta actividad tecnológica. Y bueno, pues antes los juguetes, como decíamos, estaban, por ejemplo, en la época prehispánica, los juguetes eran de barro, las canicas, los vasos silbadores, los silbatos,
las pequeñas muñecas, porque en los museos, el Museo de Arqueología de aquí de Xalapa, hay unas muestras de unas muñecas de este tamañito, colgadas en sus columpios, otras muñecas con ropa de, pues lo que se supone que era hoja de maíz, y así tenemos muchos, muchos ejemplos de lo que siempre ha sido el juguete. Así es, Mari Carmen. Sí, no, hombre, las culturas prehispánicas tienen una riqueza en su escultura que nos hablan de ese tiempo, ¿no? Y del tiempo también para dedicado, ellos era, dedicado a los niños, ¿no? Sí, para ellos era fundamental, era parte fundamental de la educación, el juego. El juego. Había en las escuelas que había en aquella época, tenían lo que hoy son los auxiliares educativos. Había personas que además de los maestros estaban al pendiente, al cuidado de los niños, viendo que jugaran correctamente, que aplicaran las enseñanzas en los juegos, y era parte fundamental, fundamental de esa formación tan estricta que ellos tenían, porque además era una formación estricta, eran niños que eran después jóvenes y adultos responsables y con una visión pues cosmogónica, porque también esto tiene mucho que ver con los juguetes. Muy bien. Enrique, ¿qué tal jugabas con juguetes cuando eras niño? Hay que destacar. Uy, mano. Primero, partamos, y lo acaban de decir muy bien, el juego obviamente es alegría, es diversión, es algo muy lúdico. Yo me imagino a los hombres de las cavernas tomando un pequeño hueso bueno, ni tan pequeño, de brontosaurio, y a lo mejor aventar, fíjate, es como cuando estamos en una reunión y te comienzas a aventar bolitas de papel o a aventarte agua. Entonces comienza automáticamente una sensación de alegría y de diversión. Seguramente esto que señalas de tomar un hueso y aventarlo y te causa risa y entonces comenzar a aventar. Y en esta parte creativa, en esta parte de entretenimiento, pues seguramente se empezaron a divertir y ya surgirían después instrumentos aparentemente, bueno, musicales y algunos que a lo mejor le amarrabas una cuerda, la aventabas, y ahí está el gran antecedente del yo-yo, primero. Segundo, como dice Mari Carmen, tiene toda la razón, la mejor manera de aprender es jugando, es de manera lúdica. De hecho, no solo en los niños, en los adultos, en los cursos de capacitación, por eso se utilizan mucho las dinámicas y los juegos. Me voy a adelantar un poco a algo muy actual, estos bloquecitos, el Lego. Hay una técnica en desarrollo organizacional para hablar de la empresa, de su misión, que es a través del Lego, de armar bloquecitos. Entonces, siempre el juego ha sido parte de la creatividad, parte de la enseñanza, y curiosamente también viene de alguna manera en las artes, cuando estamos creando, cuando estamos pintando. Entiendo, por ejemplo, que el famoso, el espirógrafo, ¿se acuerdan? Que yo recuerdo muy bien que para hacer circulitos y demás, era un espirógrafo, y hasta donde sé, proviene por ahí del arte, pues, de un arte creativo primero, luego pasa a la diversión. Entonces, hay miles de juegos. Ahorita que hablas además de los juguetes tradicionales, hay algo que me encanta. Los juegos, muchos, por ejemplo, muchos de ellos, el Valero, son juguetes unisex, como dirían ahora de algunas tallas. Un Valero lo puede jugar una niña o un niño. El yo-yo igual, el yo-yo que es tan tradicional, lo puede jugar un niño o una niña. Dicen, el yo-yo es un sube y baja de la alegría. Y tiene una gran tradición que se fue heredando. Entiendo que en Europa fue un hitazo, que precisamente lo llevaban a la guerra para quitarse algunos momentos de angustia y entretenimiento y aburrimiento. Y bueno, yo recuerdo perfectamente mi época, creo que todos lo jugamos, el yo-yo, que era estupendo para hacer todas las suertes y los trucos, el trapecio, y de vuelta, el perrito, ¿no? A mí me salía muy bien, por cierto, lo aventabas, y luego este señor Duncan, que fue el que se apropió de la marca,
era estupendo porque buscabas a veces yoyos ya con luz, o no sé ustedes qué yoyos, pero bueno, había los artesanales, hay los artesanales de madera, que a mí me encantaban, y eso sí, sí me daba, me divertía mucho. Con el balero no tanto, porque es el famoso capirucho, pues te da algunos golpes, pero eso me gusta de esos juegos. Son para niños y niñas, no tienen género, y eso te permite jugar con niños, niñas y demás. Muy bien. Bueno, mientras déjame leerles esto que es muy breve para que veas. Escribieron unos niños del sureste y una niña escribe: las cosas que me hacen feliz, fíjate, escuchar música, jugar con mi muñeca, jugar a la bicicleta, hacer carreritas, ver televisión, jugar a la gallina ciega, pintar, dibujar, cantar, bailar, estudiar las tablas y estudiar las divisiones. Todo eso hace feliz a esta niña. Y bueno, de todo eso, fíjate, está la muñeca, está la bicicleta, están las carreritas, y todo eso tiene que ver con juguetes. Tienes razón, aparentemente son individuales, Beto. Sin embargo, cuando compites con alguien, no sé, te juntas con los demás niños y órale, con competencias de yoyo o de valero o la famosa pirinola, que yo creo que eso es maravilloso, ¿no? El toma todo, todos ponen, todos pierden. Te enseña además a competir y a cooperar, ¿no? Sí, a sociabilizar. También ahorita que dices eso, recordé, ¿sabes qué? La matatena, sí, la lotería, que eso es un trabajo en equipo, el armar rompecabezas, todo eso son trabajos que, actividades, juegos que te van formando en el trabajo en equipo. Pero la matraca y el yoyo, el trompo. Tradicional es con el hilito, ¿no? Avientas, sí. Pero después ya le pusieron otro que le aprietas el la cabecita y gira solito. Sí. Fíjate, no sé si te interrumpa, Enrique. No, bien. Estaba viendo hace un rato una imagen de una vasija griega. Y entonces, en esa vasija griega, aparece, pues, obviamente, un personaje de aquella época con un hilo y una bola abajo. Y esto habla de los orígenes del yoyo, ¿no? Más de 2000 años de antigüedad. Entonces, claro, no era una cuerda elástica como las que hay hoy. También era elástica, pero tenía otras características. Era una bola que se desenredaba y se iba enredando. Y entonces tú tenías que atraparla cuando regresaba tu mano. Pero esto nos dice que era tan importante el juego del yoyo que pues que quedó plasmado a la posteridad desde aquellas épocas, ¿no? Y esto me lleva a otro tema, ¿no? De las muñecas. En la época de los griegos, se empezaron a hacer muñecas de hueso. Entonces, esas muñecas de hueso las adornaban las niñas. Esas muñecas y muñecos no eran para un solo sexo, eran unisex, tanto eran para niños como eran para niñas, ¿no? Y al pasar a Roma, esas muñecas agarraron una característica más femenina. Entonces, las muñecas empezaron a vestir, empezaron a modificarse, empezaron a hacerse algunas de arcilla y les ponían un polvo muy fino a las caritas de esas muñecas y las adornaban de tal forma para que se parecieran a Cleopatra. O sea, está registrado en los anales de la historia. No es algo que yo me haya sacado de la manga, ¿no? O sea, no, para nada, ¿no? O sea, esto tiene un antecedente histórico, ¿no? Y a partir de la época de los romanos,
se empezaron a diferenciar los juguetes para los niños y para las niñas. Habrá algunas personas que difieran con esta posición por las cuestiones hoy que se están tratando en el día acerca de las minorías, una serie de elementos, pero pues es importante, ¿no? También tomar en cuenta cómo el juguete se empezó también a diferenciar tanto juguetes como para niños, como juguetes para niñas, las lanzas pequeñas, los escudos, el juego un poco más en conjunto de los niños, pero algo que nunca ha dejado de estar presente en la historia de los juegos es hacer una bola redonda, ya sea de pedazos de trapo, de piel y de alguna cosa, y aventarla y correr tras ella, o patearla lo más lejos, y ahí van todos los niños y las niñas corriendo sobre esas, sobre esa bola, ¿no? Entonces, el balón, la pelota, la forma esférica que circule en la tierra y que tú vayas sobre ella, esa es parte también de un juego que tiene miles de años, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de que el jugar, sigues jugando, incluso ahorita que hay tanto fútbol por campeonatos de ligas europeas y juegos sudamericanos y Copas de América y tantas cosas, los adultos están jugando. El juego nunca termina, ¿no? La idea de jugar en la vida es una idea que siempre nos ha acompañado en nuestra existencia, ¿no? Jugamos con nuestros hijos, jugamos con nuestros nietos, jugamos con las palabras incluso, ¿no? Las palabras, cuando hacemos una broma, cuando hacemos un juego de palabras que nos que sea como parte de una adivinanza o que concluya en un chascarrillo, también el propio lenguaje forma parte de un juego, ¿no? El juego está presente en nuestras vidas. Yo creo que desde que nacemos, desde que no nos acordamos, pero cuando vemos la sonrisa de nuestra madre y somos unos infantes y sonreímos, ya es parte de ese juego de enfrentarse y de conocer la vida y de estar presente en este mundo y decir, pues esto está padre, ¿no? Ahí está una sonrisa, ¿no? Y yo también le plasmo la mía, ¿no? Me robo el micrófono, perdón, disculpen. Mari Carmen, adelante. Sí, es como dices, parte del juego, pero el origen del juguete, como ya decíamos, algunos orígenes, los niños antes de la llegada de los invasores españoles, pues jugaban con sus juguetitos de barro, canicas de piedra, con sus silbatos, pero al llegar aquí fueron obligados a jugar con el sincretismo, se mezcló sus juguetes con los juguetes españoles. Ahorita que hablabas del trompo y yo-yo, los carritos de madera, todo eso llegó de Europa y se entremezclaron aquí, y como siempre los mexicanos adaptamos todo, llegaron de allá, pero aquí fue donde se decoraron con toperoles, con colores, con rombos, con las figuras de tradicionales que tiene México. Además, las muñecas de trapo se fueron cambiando por las muñecas de porcelana, de celuloid, las muñecas que traían de allá, los trasteritos que había aquí de madera, se combinaron en los mercados de aquella época con los de cedro muy elegantes que venían de allá. Y el jugar, por ejemplo, los que ponían en los altares cuando vino la religión católica aquí, ponían en los altares los Judas Tadeo, las mulitas de maíz, la matraca que dices, Enrique, todo eso es de las celebraciones cristianas. Cuando terminaba la época de Todos los Santos, les daban a los niños indígenas, les regalaban lo que sobraba en esa festividad, y ellos se fueron acostumbrando a jugar con todo eso que era, pues primero era religioso, y se fueron adaptando a todos esos, pues, lo que les imponían los españoles. Sí, así fíjate es. Que hace tiempo me regalaron, ahí lo tengo, no lo he jugado,
un juego tradicional de los antiguos mexicanos, ¿no? Es un tablerito que parece como de damas chinas y y tiene algunas figuritas. Entonces, ahí lo tengo como reliquia. No he querido abrirlo para no maltratarlo. Y sí, la otra son que los dice... que, perdón. No, sí, son los que se asemejan al ajedrez, que son, por ejemplo, el huichi en Michoacán, se asemeja al ajedrez. El patoli, que también parece tiene un cuadrante como de damas chinas. El patoli. Patoli, sí. Exacto. Sí, que eran juegos bélicos para enseñar a los niños las estrategias de la guerra. De hecho, esa es la parte de la función ya del juguete. Esto de las muñecas y fusiles. Hay un poema de Juan de Dios Pesa que se llama Fusiles y Muñecas. Y habla del niño y la niña que están jugando, ella con la muñeca, él con el fusil, y dice, se están preparando para ser adultos. Ojalá, dice, qué lástima que cuando estos se convierten ya en adultos, estos juguetes se convierten en realidad, causan dolor en el alma. Sí. Uy, hermoso, sí, ¿eh? Sí, definitivamente los juguetes son formativos, ¿sí? Sí, sí, no, de hecho, bueno, es que hablar de los juguetes, yo me estoy regresando mucho, ¿no? O sea, en la historia del juego y del jugar, ¿no? Porque juegas con instrumentos que son juguetes, pero también ese juego tiene que ver con tu vida, ¿no? O sea, correr. Los niños requieren, y esto es una cuestión de carácter biológico, ¿no? Para el desarrollo de sus huesos, para el crecimiento de ellos mismos, para el crecimiento de los músculos, para la madurez de tu cuerpo motriz, requieres de ese desplazamiento, ¿no? Y el correr, entonces, todos los niños a una determinada edad juegan a correr, ¿no? ¡Alcánzame! Y ahí van corriendo los chiquillos, ¿no? Y ahí vas tras de ellos, ¿no? O otro niño vaya tras de ellos. Y entonces ese correr, esa parte también es un juego, o pareciera ser un juego, pero es parte de un aprendizaje o de una necesidad biológica por que te lo genera pues ese desarrollo en ti, de tu persona, ¿no? Pero regresando a los juguetes, yo recuerdo que en esa Francia del siglo XVII empezaron los mecanismos para hacer los relojes. ¿Se acuerdan de esos relojes que había en las catedrales y grandiosos y que nos daban a través de una serie de movimientos de los engranes? Ese, ahí va la hora, ¿no? Y ahí van los minutos atrás, ¿no? No es cierto, y después rebasaban los minutos en las horas. Y bueno, pero eso desarrolló todo una técnica o una ciencia mecánica, ¿no? De tal forma que se empezaron a crear los muñecos mecánicos, los primeros muñecos mecánicos que a través de algunos engranes emitían incluso una voz, ¿no? Los franceses llegaron a desarrollar tales destrezas, movimientos de los brazos, cerraban y abrían los ojos, abrían la boca, movían su cuello. Era una magia, ¿no? Era una magia que se había creado a partir del desarrollo de esos mecanismos de movimiento que te los generaban, una serie de engranes, ¿no? Y incluso, es que no tengo muy claro ahorita en este momento la precisión del autor, pero hubo alguien a quien retaron para decirle si era capaz de escribir un poema, un autómata, se llamaban autómatas, ¿no? Un autómata que tomara un lapicero y que escribiese unas frases, ¿no? Ya.
Mira, pues sí, hablando de juegos sin juguete, porque el tema es el juguete, pero bueno, ya está hablando de los juegos que hacen sin juguete. Cuando éramos pequeños se acostumbraba en las calles que no había tanto coche, tanto peligro, tanta gente. El cancán, que era tocar un bote y correr, las escondidas, las estatuas de marfil, el burro castigado, el tejo, todos esos juegos que eran actividad física y no eran precisamente con juguete. Y pues, ¿qué vas a decir de la cuerda, saltar la cuerda, los patines que antes eran de fierro, porque eran de fierro pesado, no eran tan sofisticados como hoy? El patín del diablo, que también era de fierro y de lámina, no eran de plástico ni con motorcito como ahora. Todo eso, pues, implicaba mucha actividad física, el igual que el columpio, columpiarse, todo eso. Pues había otro juguete que te ponías en el tobillo con una rueda, y aparte era una cuerda y tenía otra como pelota pesada al final, y entonces dabas la vuelta con un pie, movías, no recuerdo cómo se llama, movías el pie y con el otro brincabas. Y si no le atinabas y no brincabas a tiempo, te dabas cada golpazo en el tobillo o te caías, que era no recuerdo cómo se llamaba ese juego, te ponías en el tobillo una rueda con un hilo, un cordón de plástico y lo saltabas. Todos esos son juegos de actividad física que ahora pues poco se ven, ya no existen. Muy bien. Enrique, ¿qué nos comentas acerca de esta parte de los juegos, los juguetes, Primero la que, vida? Bueno, qué la bueno vida que de mencionas el nosotros. cancan. Ah, bueno, es que el cancan yo nada más conozco el de ese de Orfeos y Fenos de ta 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 ta. No, este es otro Ese es cancán. un... Ah, ese me encanta. Ya lo creo. La otra, oye, es que tienen razón además. El juguete ha evolucionado, cambiado, conforme también ha habido cambios tecnológicos, que ahorita hablaremos de eso. Yo recuerdo, amigas, amigos, Beto, Mari Carmen, a mí me encantaba jugar a los soldaditos, ahorita que decías de plástico, estas bolsitas con muñequitos que traían Sí. soldados. Me ponía con mi primo. Mi primo vivía en la Merced, y ahí en el patio de estas viejas vecindades, ahora sí que tomábamos el corredor. Él se ponía de un lado poniendo soldaditos y yo del otro, y con canicas. A ver, Bien. se llama soldado tirado, jamás levantado. Y entonces el que tirara más, pues, hasta que se cayeran todos, ganaba. Entonces era estrategia. ¿Cómo le hago para tirar sus soldaditos? ¿Y cómo pongo los míos para que no los tire? Y el tamaño de la canica también, ¿no te acuerdas? Las canicas que hay, chiquitillas, las bombochas, trebolito. Eso es maravilloso. La canica ha sido también, yo diría, algo que te ha acompañado siempre. Hay una película por ahí muy bonita que se llama Una bolsa de canicas, que se da en la Segunda Guerra Mundial. Y hay otra película mexicana de fantasía, más o menos buena, a mí me voló un poco, que son un torneo de canicas en un mundo fantástico, que se llama Zurdo. Es una película mexicana. En ellas podemos ver varias canicas. Y bueno, ahorita que decías de los años de la bola, es que también tenemos una bola de años. Entonces, esa la nos va a, no, no seguimos la bola, esa bola nos sigue. ¡Corre! Y se va. Ah, bueno, decía Enrique acerca de las canicas y los cayucos. Y fíjate que hay una diferencia. En los juguetes prehispánicos, había canicas. Eran hechas de barro, cilíndricas, esféricas. Y con eso jugaban los niños, ¿no? Algo así, porque bueno, yo jugué cuando era chiquillo. Y teníamos, yo tuve mis canicas, ¿no? Pero los europeos trajeron los cayucos, que eran de cristal. Y había tréboles, había figuras, había unos que eran de un color sólido. Y recuerdo que en las excavaciones que se hicieron a un lado de la Catedral Metropolitana, donde está esa zona arqueológica que se descubrió, donde estaba la Coyoacán, cuando empezaron a escarbar, encontraron otros pisos, ¿no?
de algunas construcciones coloniales, y cuando estuvieron ahí escudriñando para empezar a despejar esa zona, ahí en esos pisos encontraron canicas y encontraron cayucos, ¿no? Esto habla de que esa también es parte de esa fusión. O sea, muchas veces hablamos de las fusiones en el sentido gastronómico, pero también en los juegos, ¿no? O sea, esa es una forma de, es un elemento que nos da el conocimiento de que también ahí se fusionaron las culturas, ¿no? Los cayucos con las canicas, ¿no? Yo las jugué muchísimo, ¿no? Eran, había un círculo, le pegabas con un cayuco y era sacar del círculo a la del enemigo, bueno, no, del enemigo, con la persona con la que jugabas, del niño con el que jugabas, o que algunas cayeran en unos hoyitos, ¿no? O sea, ya ni recuerdo muy bien cómo era el juego, ¿no? Creo que se llamaba Hoyitos, ¿no? No recuerdo muy bien, pero por ahí, ¿no? Por ahí va todo esto, ¿no? O sea, entonces, hablar de los juguetes es hablar de nuestra vida, es hablar de una parte muy importante y muy hermosa de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo ves esto, Mari Carmen, que los juguetes nos dieron felicidad? Pues dices que cuando eras pequeño jugaste los cayucos. Bueno, yo recuerdo que en la época de Navidad me pasó como a los niños indígenas con la colonia. Recibía yo cazuelitas, todas amarradas en un cordoncito de Ixtle, en un mecatito. Me trajeron algunos trasteritos rústicos de madera. Más aparte me llegaban junto juegos de té, esos juegos de té de porcelana, de plástico. También recibía yo muñecas de trapo, las negritas de trapo, y muñecas también de pues material plástico con el cabello dorado o pelirrojo. Todo eso me tocó. Además, saben que había también, pero que ya esto ya no es juguete, pero era parte de lo que los reyes traían. Me traían a mí unos dulcecitos que eran como unos cojincitos blancos con rayita roja, que eran de menta, y otros como baladitos de anís. O sea, esos son los juguetes que yo recibía cuando era pequeña, y lógico, el juego de lotería, las damachinas, todo eso. Pero la lotería tiene su encanto, porque yo creo que todos los niños, a la fecha, tal vez jueguen después de cenar la lotería. O sea, recoges la mesa, pones tus cartones, tus frijoles, y a jugar lotería. Y ese juego de la lotería, donde esas frases tan chistosas, ¿no? Ya, ¿no? Como somos los mexicanos con los dicharachos de, para decir la calabaza, calabacitas tiernas, ay, qué bonitas piernas, y el gallo, decíamos, o sea, el que le canta a San Pedro, el gallo, y bueno, el, para el sol y para el agua, el paraguas, todas esas cosas que además te despertaban la imaginación, ¿no? Porque era parte del lenguaje de aquella época, ibas tú también obteniendo más palabras, conociendo más con todos esos juegos infantiles. Que ahora ya es, pues, raro, porque las tecnologías ya, los niños ya no. Bueno, solo cuando los padres y los abuelos se preocupan aún por, porque esa tradición no se pierda, porque además de que es pedagógico, parte de la formación es una cuestión también de tradición. Sí, muy bien. ¿Cómo ves las tradiciones y los juguetes, Enrique? ¡Corre y se va! El que le cantó a San Pedro, el gallo, la cobija de los pobres, el sol. Exacto. El caso, que te hago es poco, el caso de Catrín y sin dinero, el Catrín. ¡Lotería, lotería, lotería! Aquí. Se ha ganado esta bonita cubeta de 50 litros de agua para llevárselo a su casa, ¿no? En las ferias es maravilloso este juego de la lotería. Por ahí tengo un cuento que he leído muchas veces y que a mí me encanta, porque es mío, evidentemente, sobre la lotería. Y ahorita me hiciste recordar esto de Santa Claus y los reyes. A mí me llegaban los reyes y ahora sí que yo fui creciendo por mis pistolas, porque primero jugué con una pistolita de agua, que es maravilloso,
Algunas después hicieron como rifle, entonces con la pistola de agua. Tiempo después, ya más crecidito, fue pistola de dardos, que es estupendo, el dardo y pac, pac, pac. Y ya tiempo después, que me encantó, era una pistola que sacaba chispas, ¿no? Eran estas piedritas, le apretabas y salían chispas. Es decir, chinampinas también. Entonces, ¿cómo va variando? Ahorita que decías del juego de té, ¿cómo de repente llegaron? Mis hermanas querían, evidentemente, cuando salen estos juguetitos que son hornos para preparar panquecitos o para preparar heladitos, ¿no? Que seguramente hacían mucho daño porque eran muy chiquitillos y mal hechos, pero la tecnología se fue adaptando para ir haciendo juguetes eléctricos, ¿no? Yo recuerdo cerca de donde vivíamos, había un hotel y en el mezanín tenían una autopista Escaléctrix, que eran de cochecitos, y ahí había, incluso los adultos iban a jugar con carreritas. Yo recuerdo que eran unas manijas y empezaban y las carreritas, ¿no? de los autos, que ya después serían los famosos hot no sé qué, unos cochecitos. Hot Wheels. Hot Wheels, ándale. Sí. Y entonces ya surgió también el trenecito eléctrico. Ya no era el de madera, ni el de hojalata o de lata. Ya era el trenecito eléctrico. Claro, había algunos de fricción, que es maravilloso, los juegos de fricción. Y salían corriendo. Eso es parte, en mi caso, es parte de mi infancia. Y lo recuerdo con mucho gusto. Hablaban hace rato de la avalancha, del patín del diablo. Y que se hizo muy famoso con esta marca que existía, no sé si está todavía, el Apache, ¿no? Apache, sí. Dura, 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 dura. O los juguetes Mi Alegría, ¿te acuerdas? Estas pelucas, ¿no? Mi Alegría, sí. O zapatillas Mi Alegría, pulseritas Mi Alegría. Fíjate que hubo unos anteriores que eran muñecas Lili y juguetes Ledi. ¿No? O sea, a lo mejor todavía unas generaciones antes, ¿no? Que las gentes que empezaron a hacer todavía esos juegos eran los juegos con los que interactuaba los niños y el objeto. Y la imaginación fluía, ¿no? Pero también después vinieron, con el paso del tiempo, esos juguetes donde el niño se convirtió en espectador. Adelante. Sí, bueno, es que además requerían creatividad. Digo, ahorita ya los juegos electrónicos no dejan de ser creativos. Hay una película que me encanta, no sé si la han visto, con Tom Hanks. Es Tom Hanks, que se llama Quisiera Ser Grande. Sí. Es un niño que quiere ser grande, echa una moneda y se convierte en un hombre de 30 años y lo contratan para hacer juguetes. Y como realmente es un niño, comienza a probar todos los juguetes y a crear juguetes. Y eso me encanta. Toda la creatividad y la visión que debes tener para crear un juguete. Juguetes como los famosos de Toy Story, que ya son Toy Story 4. A mí me encantó, ahora que vi la más reciente de Toy Story, estos niños que crecieron con Toy Story, que veían ya la 4 o la 5, no sé qué va, lloraban también cuando los juguetes se cambiaban o se iban de un lugar a otro, porque crecían con esos juguetes, digamos, en la película, y en la vida real seguramente tuvieron su caballito o su señor cara de papa, y entonces el juguete creció y ellos también crecieron, y te das cuenta, es parte de tu vida. Finalmente, yo sí creo, o así lo estamos viendo, el juego y el juguete es sinónimo de felicidad, por eso te acercas a él, porque te hace feliz. Yo ahorita recuerdo todo eso, y me pongo muy contento. Claro. ¿Cómo ves la felicidad, el juego y los juguetes como parte de esa felicidad infantil, juvenil y en todo el tiempo, ¿no? Y adulto. Sí, pues siempre seguimos nuestro niño interior, nos llama siempre, porque hay adultos que coleccionan juguetes y tienen unas colecciones fabulosas. Es más, se cotizan ahora con vaya miles de pesos.
Y hay la diferencia, que si tienen caja vale más, a los que no tienen caja, tienen su colección de carritos de Hot Wheels, la colección de la Guerra de las Galaxias, la colección de juguetes armables, de los de pieza de Lego, por ejemplo, y pues uno sigue coleccionando. Los coleccionistas es eso, ¿no? Cuando te niegas, pues es un reflejo, ¿no? De que cuando eres niño tus juguetes los sigues conservando, ya no los juegas, pero los quieres seguir teniendo como tus piezas, los soldaditos también. Hay gente que colecciona soldaditos. Bueno, pues es parte de, pues de nosotros, el juego, el juguete, la identidad, ¿no? Y ahora los juguetes, pues también son, por ejemplo, me estaba acordando de las muñecas que hacen, que todavía las hacen, pero ya no, los niños ya no juegan con ellos, son como parte de una artesanía. Las de manta, ñañú, otomíes en el estado de Hidalgo, ya ven que se han puesto de moda hasta en la ropa, en los bordados, todo esto, pero ya no son para jugar, ya son parte de la artesanía, lo que para ellos antes sí era formativo para sus niños. Y también las otras muñecas otomíes, que son de manta y las ponen igual, hasta con sus unos niñitos bordados, hechos igual de manta, igual que ellas, semejando a las indígenas de aquel lugar. Y bueno, y los que te decía yo, esos juegos, pues que se asemejan al ajedrez, que eran para las técnicas de guerra. Y después, bueno, se siguen jugando y ahora se hacen competencias en esos pueblos originarios con esos juegos ancestrales. Y bueno, pues todos tenemos todavía, yo conservo un muñeco que me regalaron cuando yo tenía un año. Haz de cuenta, el muñeco tiene 61 años, todavía lo conservo y está sentadito ahí, porque pues es parte, ¿no?, de tus recuerdos, de tu formación, de una época, como dices, de felicidad. Sí, mira, muy bien. Hay aquí en la Ciudad de México, antes que se me vaya la idea, está el Museo del Juguete Antiguo. Sí, lo que recibía ese subsidio o un apoyo gubernamental, parece que se lo retiraron y está a punto de cerrar. No sé si todavía está abierto, pero tienen una gran colección de juguetes. Ahorita que hablas de muñecos otomí, mira, aquí yo tengo, déjame ver si se ven. Mira, estos qué bonitos. Sí, sí. Qué bien. Qué bonitos están, sí. Ahora son somos parte tres muñecones. Fíjate que les voy a comentar que cuando se dio a ese movimiento zapatista en el sur del país, en Chiapas y todo esto, las mujeres artesanas, me recuerdo por lo que está diciendo María Carmen, que hacían esos muñecos de estambre y de tela, también hubo, ¿se acuerdan que estaban cubiertos de la cara, no? Sí. Porque tenían como una cubierta. Y entonces también hubo juguetes que le entraron a todas estas cuestiones sociales, ¿no? O sea, porque muchos es que ese es otro tema, ¿no? Es otro tema del juguete, ¿no? Tenemos el juguete artesanal mexicano, ¿no? Que tiene que ver mucho con la patria, con los pueblos, con la artesanía de las diferentes regiones del país. Hay muchos juguetes. Recuerdo que los rarámuris, la gente de la zona norte del país, una rueda y un palo, ¿no? Y corren, por eso corren infinidad de kilómetros, ¿no? Van rodando esa rueda y la van guiando con una varita, ¿no? O sea, y ese es un juguete. Ese es un juguete maravilloso que hace feliz a esos niños, ¿no? Porque, como dicen, ¿no?, lo importante es el juego, no el juguete, ¿no? Pero todas esas cosas que tenemos, muchas llegaron de Europa, en algún momento de nuestro país, después la cercanía con los Estados Unidos, ¿no? Yo siempre quise tener un hombre de acción, así se decía, ¿no? Eran los muñequitos. Oye, me dio feo, ¿eh? Pero quiero decir que era un muñequito articulado, que se le movían las rodillas, los bracitos, como las Barbies de hoy, ¿no? O sea, y traían sus trajes y todo esto, ¿no?
que paracaidista, que el soldado, que no sé qué tantos, ¿no? Y bueno, te los anunciaban en la televisión y pues uno, un niño, uno quería tener uno de esos, nunca lo pude tener. Ese es otro punto. Pero lo importante ahí es que como pequeño, con esa inocencia y con esa, que no tenías ese conocimiento de cómo estaban las cosas en la sociedad y el mundo, pues para ti era mágico, era valioso, ¿no? Pero era esa influencia también norteamericana hacia la cultura de nuestro país. No con esto intento ser así ultranacionalista, no, para nada, ¿no? O sea, realmente pues, es parte de ese desarrollo lógico que se da en los pueblos y sus fusiones, ¿no? De sus culturas. Pero, pues, ¿cómo influyen, ¿no? ¿Cómo han influido también todos esos juguetes en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántos anhelos tuvimos de poder tener algo que nunca? Fíjate, mijo, que los reyes, pues repartieron y ya no alcanzó para eso, pero te trajeron esto. Y decías, bueno, pues de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Y era también bueno, ¿no? O sea, porque pues era jugar, ¿no? Era jugar y convivir y compartir. Y el otro día de los reyes, si había clase, pues no ibas porque había que jugar con los juguetes, ¿no? O sea, entonces, como tú lo dices y como lo dice Mari Carmen, hablar de los juguetes es hablar de esa felicidad que sigue estando presente en nosotros. Adelante, Enrique. Mira, hablando de herencias de otro continente, les voy a compartir esta pequeña oda. Como dices, lo que importa es el juego, no el juguete. Leo un fragmento de un poema de Arturo Arredondo en su libro Flama Total, que se llama Oda a los cometas. Los cometas de papel los inventaron los chinos, con el deseo de alcanzar el cielo y escarbar con sus aristas las orillas de las nubes, y con la esperanza también de tener buena fortuna. Marco Polo los trajo a Occidente y enloqueció con ellos a los niños italianos. Los españoles los arrastraron al Nuevo Mundo, junto con su parafernalia de rezos, sotanas, mermeladas, frutas caramelizadas y demás, hasta que un día yo tuve a los 6 años un cometa que se bamboleaba en el aire, tensando el hilo y estremeciendo mi corazón de gozo. Uno no sabe hasta tenerlo entre los dedos el poder de un cometa. Se jala, revienta el hilo, si uno es poco hábil, y se pueden mandar mensajes, colocando en ese hilo tenso un trocito de papel agujerado que corre hacia la cometa, con velocidad de un ratón loco. Fue tal el impacto que de pronto los empecé a fabricar, diseñando sus formas y escalas con la pasión de un ingeniero. Los hacía mañana, tarde y noche, de los más mareados y brillantes colores. Sus formas se concretaban en la medida de mi imaginación. Era capaz de pasar días enteros haciéndolos, me iluminaba con una vela para continuar hasta las horas más nocturnas. En mi región los llaman barriletes y se juegan en verano cuando no llueve, pues la lluvia los destroza. Un tío, que a causa de su pobreza todo lo quería convertir en mercadería, me sugirió los vendiera. Desconcertado, no pude a mis escasos años explicarle que los sueños no se venden. Hice muchos, volé pocos, la pasión de hacerlos me ganó, hasta que un día descubrí que se iban quedando atrás, muy atrás, junto con esa infancia que estaba a punto de perder también. Esa es la oda a los cometas. Hermosísimo, muy, muy bueno. Carmen, ¿qué piensas de esa imaginación? Es lo que mueve el mundo, pues la imaginación es lo que mueve el mundo, desde pequeños hasta adultos, es lo que nos mantiene y nos ha llevado a lo que somos hoy, sobre todo hablando en el aspecto literario. Imagínate, sin imaginación no habría obra literaria, ¿sí? Y bueno, aquí también tengo un poema. Pero hablando, me hablaba de los juguetes tradicionales que ahora ya pues son adornos. La industria de la madera principalmente, ya ven que los carritos, todo lo que se hacía con madera, ya no es negocio. La gente, los que se dedicaban a fabricar esos juguetes, pues
ya se fueron a la quiebra porque con la invasión del plástico, de los juguetes eléctricos, de los mecánicos, pues ya no, ahorita ya nadie vende esos. Te llegas a encontrar por ahí algunos y ¿qué creen? Son copias chinas, porque ya no hay juguetes de madera mexicanos auténticos, solo en los talleres tradicionales, pero ya es muy difícil, ¿no? Ahora ya hemos comprado juguetes para las nietas que vaya, tienen por ahí hecho en China, así es que no, no son ya, todo eso pues repercutió, además pues en la gente que se sostenía en sus pequeños talleres con esto. Y bueno, tengo aquí igual un poema que me encontré. Adelante. Para los juguetes. Tengo los juguetes en mi habitación, estantes repletos, lleno el gran cajón. Un barco de vela, un hermoso avión, raqueta de tenis y un viejo balón. Otros de peluche, osos de varios colores, un tren de madera y un montón de coches. Puzzles de animales, cuentos de calleja, un juego de llaves y una lucha vieja. Un baúl de piezas para construcción, pelis infantiles, video en un rincón. La alfombra de letras, un móvil de peces, globos en el techo y dos patinetes. Payasos de feria con grandes babuchas, un circo de trapo que ya no me gusta. Todo en un orden muy desordenado, no juego con ellos, los he abandonado. Mi cachorro Pili ha sido un regalo, pasamos la tarde juntos jugando. Es de una niña que se llama Lourdes García, de sexto año de primaria. Ah, excelente, excelente. Quiero comentarles que la imaginación y la creatividad son tan grandes que los elementos de la naturaleza los adecuamos a nuestras circunstancias para hacer un juego utilizando estos mismos, ¿no? Y por ejemplo, ¿quién no ha hecho un avioncito de papel y lo ha lanzado, ¿no? Cuando planean, se ven muy padres, ¿no? O hecho un barquito de papel y dejándolo llevar entre la banqueta y la calle en una pendiente, ¿no? O una cometa, un papalote, ¿no? Y sobre la tierra, ¿no? Todos los demás, ¿no? Rodar un carro, hacer caminar una muñeca, o sea, todos los elementos nos han servido en un momento dado de nuestras vidas para seguir jugando, ¿no? Y eso, pues es también parte de algo muy, muy valioso, ¿no? Algo para concluir, Enrique. Híjole, no puedo deslindar juguetes. Primero, con el cascanueces, que es clásico, que habla de los regalos de los juguetes. Y no puedo desligarlo de Chabelo, man. Todos los, los domingos te levantaba. Te lo catafixio, cuate. Vamos, cuate. Y entonces, siempre anunciaba juguetes, creo que desde Lili Ledi hasta Hasbro, los de ahora. Entonces, invariablemente está asociado porque ahí estaban todos los juguetes de novedad, ahí estaban y los querías. Y obviamente con el tío Gamboín que tenía a la Sachichita. No, me sacaba todos sus juguetes, qué bárbaro. Entonces, ahí está todo. Todos los juguetes pueden entrar a YouTube a ver esos comerciales del tío Gamboín o a ver los programas de Chabelo de los domingos. Y ahí están todos los juguetes que hemos mencionado. Hoy, bueno, como hemos dicho, pues están en una tableta, en el celular. Son juguetes más eléctricos. No se socializa, en fin. Pero bueno, quienes vivimos esa época lo recordamos muy, muy bien. Muchas gracias por esos juguetes. Y bueno, maravillosos con los juguetitos, miren. Perfecto. Mari Carmen. Aviso, cuate, 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 cuate. Muy bien. Oye, Mari Carmen, ¿con qué concluyes? Pues con una recomendación, que dejemos un poco la tecnología y convivamos más con el entorno, con nuestros semejantes y nuestra familia.
y que usemos más la palabra que la tecla. Y pues atendamos a nuestro niño interior para seguir jugando. Para ser felices tenemos que seguir jugando. Así es. No, bueno, pues les agradezco mucho. Oye, por cierto, perdón, ya hablaremos después. Los títeres y las marionetas, también juguetes maravillosos. No, ese sí. Es un tema aparte, ¿eh? La verdad, ¿no? Sí. Excelente, ¿no? Y bueno, hoy tenemos juegos muy modernos, muy sofisticados, muy caros. Hay que comprar equipos tecnológicos que también, bueno, no cualquiera los puede tener. Los jóvenes, los niños, los adultos de las generaciones nuevas se la pasan jugando. Y muchos de esos juegos tienen que ver con llegar a una meta, pero matando, ¿no? Mato a este y mato a aquel, y a la vuelta de esta esquina mato al otro, y voy y escalo y ya me gano unos puntos y sigo matando. Y entonces esa parte hay que evitarla, ¿no? O sea, hay que ser, que nuestros niños, que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros sobrinos, que nuestros hermanos, no sé la edad que tengan, pero hay que evitar siempre que esta parte bélica, esta parte de lograr las cosas a través de la violencia, pues no la aprendan los niños, ¿no? Porque podremos tener muchas visiones acerca de cómo cambiar nuestras sociedades, pero si no cambiamos nosotros, difícilmente, y bueno, inculcamos a nuestras generaciones de pequeños, difícilmente podremos transformar esa realidad tan violenta en la que estamos viviendo. La verdad es que yo les agradezco mucho, Enrique, no hombre, mis respetos, y Mari Carmen también, una excelente comentarista, el punto de vista femenino de los escribas. Pues muchas gracias a ustedes y espero que nos veamos en la siguiente semana. Feliz domingo a todos. Feliz domingo. Domingo. Nos vemos. Adiós. Cuídense mucho. Adiós, adiós amigos.